bien, estamos de regreso, Rosita. Vamos a empezar el bloque, de agenda regional. Tú eres experta en ese tema porque semana a semana, todos los días, te sacas del ancho yendo por ahí con todo el equipo, con Romina también, ¿no? También Jesús también te ayuda a veces, ¿no? Sí, Jesús también nos acompaña, Romina también a veces nos acompaña cuando ya no nos alcanzamos. Hay días en que pasa eso, Giancarlo, en que a veces todos los equipos estamos aquí como que esperando las notas y el siguiente día ya no hay personal. La realidad es que en realidad hay mucho que mostrar en la región por las actividades que se están realizando y que justamente ustedes nos piden que mostremos para saber qué se está haciendo acá en Lambayeque. Así que con la educación también Rosa se está trabajando. Sí, se está realizando a través de la Gerencia Regional de Educación, se está realizando una capacitación a todos los profesores para que puedan tener un mejor orden y trabajo con los niños de habilidades diferentes. Veamos. Social es un término utilizado de manera frecuente en los últimos tiempos, cuyo significado causa enorme felicidad ahora en cada niño proveniente de un centro de salud básico especial, CEBE de Lambayeque, mediante el plan de inclusión que viene realizando el gobierno regional en coordinación con la Gerencia Regional de Educación. Preparamos a los niños acá para primero que controlen esfínteres, que tengan hábitos de higiene, de alimentación, también de saber vestirse también. Ellos les enseñamos incluso hasta bañarlos, cómo nos vamos a vestir, que estén siempre bien presentables para que puedan aprender a valerse por sí mismos. El CEBE Niño Jesús de Praga de Pimentel fue el primer centro de educación especial que se creó en la región Lambayeque en el año de 1968. Y de los 11 CEBE que comprende nuestra región de Lambayeque, es el más antiguo de todos. La intervención del SANE es fundamental. El SANE es una unidad itinerante que tiene todo CEBE, para apoyar y asesorar al programa de inclusión progresiva a la educación básica regular o técnico-productiva. A pesar que cada niño tiene derecho a la educación, son los padres de familia los que deben conocer e informarse de cómo es el proceso y preparación necesaria para que su niño pueda asistir a un colegio básico regular. La labor de los equipos SANES es inicialmente la evaluación de los estudiantes candidatos a inclusión, el diagnóstico, dar un diagnóstico adecuado, para que podamos determinar si los estudiantes están listos para ser incluidos en las escuelas regulares. Y luego que son incluidos, pues hacemos un proceso de seguimiento, de acompañamiento a los estudiantes, a sus docentes, a sus familias y a todo el personal que trabaja con ellos en las instituciones educativas, a fin de capacitarlos y prepararlos también para este trabajo. Hoy conocimos a Diego, un fiel ejemplo que con perseverancia y actitud podemos sacar adelante a nuestros pequeños con habilidades diferentes. Como vemos, él ya logra ubicar los espacios, los colores, ¿no? Y para mí personalmente es una alegría eso, que él haya avanzado. Él tiene autismo, que es un trastorno, ¿no? Donde le limita cierto grado de comunicación con los demás, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero en realidad gracias a la participación en la clase de arte, en el taller, él ha avanzado mucho, ¿no? El lema del colegio es: si no vives para servir, no sirves para vivir, dice, ¿no? Es un lema de Monseñor Juan Tomis Stack, que en el trasfondo de eso, pues es, en síntesis, es vivir para servir, es solidaridad, ¿no? ¿Cuál es el monto que ha destinado el gobierno para la zona de Lambayeque? Tenemos un aproximado de 2.400.000. Para poder trabajar en las tres UGELs, ¿no? Nosotros contamos con 11 CEBES a los cuales se les da asistencia, no solamente técnica, sino también acompañamiento pedagógico a cada CEBE con la finalidad de fortalecer las capacidades tanto del personal docente como del personal SANE que trabaja en esas instituciones educativas. Su visión con todo este proyecto. La región Lambayeque debe tener en la totalidad instituciones educativas niños con necesidades especiales.
con la finalidad de incluirlos dentro de esta sociedad. Para el cierre del informe citamos a Janek Bernes en su frase: "No estoy en desventaja por mi condición, estoy físicamente desafiada y capacitada de forma diferente".